El PRI, como Don Ramón, no paga la renta. Construido sobre un antiguo cementerio, el edificio del PRI sigue siendo un auténtico dolor de cabeza para la dirigencia local y los pocos militantes que le quedan al tricolor, pues a estas alturas, ya ni Kendor Macías cree su mentira de que el CEN le envió dinero para comprar la finca. La realidad es muy distinta, pues todo hace indicar que se ha incumplido con los pagos al fideicomiso creado por orden del juzgado de oralidad para que el propietario del sitio reciba su dinero. De comprobarse jurídicamente esta situación, no solo se ha caído en morosidad, sino también en desacato a las medidas cautelares dictadas, con las consecuencias que ello conlleva. Además, por supuesto, que no se salvarán de cubrir el adeudo de 70 mil pesos mensuales si ya van varios años. Pero además, existe otro juicio derivado de una nueva denuncia de la autoridad electoral que ahora encontró irregularidades en los gastos ejercidos durante la campaña de 2019, que son exactamente las mismas faltas detectadas en el gasto tricolor de 2018, por el cual Enrique Juárez casi va a la cárcel. En esta ocasión, la autoridad ha puesto en la mira a Sergio Omar Mendoza Sanabria, quien se desempeñara como secretario de Finanzas del Comité Estatal y de cuyas declaraciones podría derivarse la responsabilidad penal de más personajes tricolores que operaron la elección 2019.